Recomendaciones adaptadas a las necesidades específicas Oh, yes, de I see you. Bienvenido a consultarnos para obtener más detalles. But I don't see myself. Do you see me okay? Yeah, I see you. It's okay. You already opened your camera. Hello, Mr. good Alain, evening. could you hear us and see us? Yeah, we text everything's okay. Everything's good, thank you. Okay. Hello. Oh, yeah, not just hello, good evening. Hello. Hello, I'm Carlos okay, Olave so from everybody, Colombia. How I'm are with you. you? We are Hi, Lily, how are you? Yes, we are fine. Thank you for your coming. Thank you so much. Okay, so ladies and gentlemen, welcome to MedWish Zoom meeting. This is Molly, and this is my colleague, Nancy. Welcome, everybody. Hola, ¿cómo está? Buenas noches, soy Nancy. Bienvenidos a nuestra reunión. Buenas noches, Yana. Desde Colombia, IPS Un Salud, Ronnie Asprilla. Sí, bienvenido. Let our colleagues and our partner, Mr. Alain from MedWish, say hello to you guys. Vamos a saludar a mis colegas de Incable MedWish. Mr. Alain, could you say hi to everybody? Buenas noches a todos. Gusto estar con ustedes. Buenas noches. Buenas noches. Mucho gusto. Okay, welcome, Mr. Alain. So next, from our medical team, just to say hello to our clients. Hi, nice to meet you. My name is Star. Hola, this is Baby. Hola, this is Shine. Hola, this is Tina. Hola, this is Lily. Hola, Soyana, this is MedWish. Welcome. Okay, thank you so Hola, much for all Wendy, of your this is Linda. Okay, thank you, Linda. Thank you so much. So thank you so much for everybody coming again. So the main purpose of today is to just create an opportunity for clients from Colombia have a good chance to know more about the MedWish service and product. So before the meeting, let's just invite our clients from all over the world and also give a warm welcome to our clients. The first is the MedWish team from China. Thank you so much for your support. The second is Mr. Alain from Apex Group,
located in United States, and also our agent in Colombia. Thank you so much, Mr. Allen, and welcome. And the last is our clients and friends from Colombia. Welcome again. So just before the meeting, I want to invite some clients from Colombia to just make a brief introduction about you, okay? So anybody to just to say something to us. Bienvenidos a nuestros amigos colombianos para presentarnos. Vamos, conocernos. Hola, soy Camilo Torres, soy médico, cirujano. He estado hablando con algunos de ustedes. Quiero ver quién es el encargado aquí en Colombia de los equipos y esas cosas. Gracias. Doctor Camilo, buenas noches. Buenas noches, ¿quién me habla? Alan Aspurua, biomédico. ¿Cómo está usted, doctor? Gusto en saludarlo. Un abrazo especial. Gracias. Lo mismo por acá. Muchas gracias. Okay, thank you. So, any others wanted to introduce yourself? Myself? Okay. Yes. mi nombre es Alan Aspurua, vicepresidente de Apex Group en la ciudad de Fort Lauderdale. Estamos en alianza estratégica con MedWish en la comercialización de equipos médicos para Colombia. Obviamente estos son haciéndole el apoyo comercial, logístico y regulatorio a la empresa en caminos de hacer dotación global de instituciones de cuidado clínico y médico quirúrgico a nivel mediano y avanzado, nivel 2, nivel 3, nivel 4 en Colombia. Hacemos todo lo que es el transporte, la ejecución de la venta y el apoyo de transporte de China a Colombia, internar los equipos en Colombia haciendo cumplimiento a las exigencias de la DIAN. Obviamente el aspecto regulatorio, lo que son los registros sanitarios del INVIMA. Hacemos igualmente el tránsito local en Colombia desde el puerto a las ciudades de las clínicas para la instalación y allá movilizamos nuestros muchachos a que vayan a instalar los equipos en las diferentes clínicas, a hacer la puesta en marcha, la inducción de los mismos, el entrenamiento del personal usuario y después continuamos con el servicio de postventa en lo que es el servicio excuse técnico. Me, Mr. Allen. Excuse me. Yes. Excuse me, Mr. Allen. Yeah. Thank you. No, yeah, we can say more, yes, in the next part with your presentation, okay? Oh, okay, that's good. Go ahead. Okay, so anybody from Colombia, some hospitals and clinics have some words to say? Vamos a conocernos. Doctor Camilo. Hola a todos. Bienvenido. Es Ernesto Nieves. De Colombia, en los Llanos Orientales, de Clínica Nieves. Muchas gracias, Alan, de conocerte. Y bueno, pues ojalá podamos trabajar juntos en próximos proyectos. Muchas gracias, doctor Nieves. Okay, thank you so much. So, una pregunta. Thank you. Yeah. Una pregunta que le hice a Alan. Yo creo que es... ¿usted también no tiene otra empresa que legalizó también una marca para... Okay, excuse me, gentlemen, yes. Excuse me, I just show some the meeting rules between before the meeting, okay. We one by one. Okay, before the meeting, we just show you some the meeting rules. And thank you so much for your cooperation again. The first is make sure the account name is your real name. And the second, ensure your microphone and camera are working. And next, just please attend the meeting in a quiet area. And next is mute your microphone when you are not speaking. And the last is if you have any questions, you can write in the message box. Thank you so much, everybody. Okay, so for today's meeting, we have an agenda. Okay, there are some points for today's meeting. The first is the surgical equipment.
And the second is radiology equipment. Next, we will show you hospital beds and gynecology equipment. And also, we also have a presentation from our agent in United States by Mr. Allen. And next, we will also have a time to just to talk, bring talking time. And the last part is we will take a photo together to the memory, okay? Here is a meeting agenda. Okay, thank you, Molly. Now, that's our first stage. Welcome our colleague Shine to introduce surgical room and X-ray protocols. Welcome, Shine. Welcome, Shine. Vamos a nuestra primera endeavor. Bienvenido, mi colega Shine, para presentar los productos de Dravios y Sequibo. Bienvenido, Shine. Hola, everyone. Welcome. Thanks for your time to attending our MedWish Zoom meeting. And today, I'm glad to introduce our operating room solution and the X-ray equipment for you. And the first time, as you know, our MedWish adhere to supply the hospital turnkey project solution. Until now, we have already served for the 1,500 clinics and hospitals over the world. And about for your clinic, we also can supply your decision and equipment or a financial service. So later, if you have a solution like for the emergency room, for the obstetric room, so you also can visit on our website. And today, I would like to attention to introduce our OR room solution for you first. And today, I will introduce you for the Luxurious LED operating lamp and the electrical hydraulic type operating table for you. As we know, for the different surgery, the these two items is important for a doctor to start for the surgery, especially for the operating table, suitable for the different type of surgery, because it can move in the, a different position. As you see, for this model, we prefer the electrical and hydraulic type. And when we start the operating, here can do the different function movement. The first one is up and down. And for this table, we prefer the electrical and hydraulic system. So compared with usual electrical type, so the height movement distance will be more longer and position can reach to the 600 millimeter. The next one is for the Trendelenburg and anti-Trendelenburg function. The next is tighting function. So it's just a robot in the operating room to adjust in the different function. The back section up and down. V, here is the V position and anti-V position. The next is moving forward and the backward. So it's also compact to suitable for the C-arm or the X-ray examination. And the last one is for the electrical locking system. So when the nurse to move or to do the fix this operating table, we are more easy. And the last one is a receipt. So you just click this tube. So the function can recover to the orange color. And equipped with two operating panel. One is hand type and another is emptied at the column. For this whole operating table, from start from the base or the accessory, we all prefer the 304 stainless steel. It's very convenient and easy for the nurse to do the
to do the cleaning in, after the surgery. And for the accessory, our standard, including for the shoe holder, the arm, the waist holder, and the leg holder. So if you also need some electrical table like suitable for the outpatient department using, we also have the simple electrical one or the hydraulic manual type. You also can visit on our website, medwish.com, have an evaluation. Okay, so I have to check for our lectures operating table. So let's move to for our LED operating lamp. As you see, this operating lamp equipped with the two sides, a bigger one in the 700 millimeter and another one in the 500 millimeter. So if you have the size special request, we also can do you for the two type in the big size or two type in the smaller size. Next, I will introduce the function for you. So first, as you can see, the thickness for our operating line is very thin, suitable for the streamline in the operating room. It's less within the 10 centimeter. And for the whole road, we also have the hand bubble can for the doctor or the nurse to move very easy to do the height adjustment. And for the inside, it will combine with a different small bubble imported from the Germany Osram brand can using over the 50,000 hours. And for the function, here we equipped with a touch panel. It's very easy. First, we have to unlock. And here have the different functions. Adjustment. Here is a spot meter, the color temperature. And here with a fast three functions adjustment setting. If our if the doctor needs this operating lamp to do some surgery, like for the brain or some cancers, here we also have the red and the green sources, so can help the doctor to distinguish the blood tube more clearly. The second advantage for this lamp, of course, for the metro control. What this mean? Is I can use this control panel to adjust to the another small hand function, so the doctor or the nurse don't need to move to use the control. And for the second type is for the camera system. If our hospital or the clinic has a request like to do some teaching surgery or connect with the internet to do some distance surgery, so we can equip this camera system. And the camera will be hand at this big hand. And we can equip with the The next is for the password setting, and the last one is locking. So it's very easy and convenient for the nurse or the doctor to do the operating during the whole surgeries. While if you have the request for the like if your room height is not enough, we also have the standing type or the single arm type can prefer on our medwish.com. While if your operating room also have some accessory like the instrument tooling or anesthesia machine, ventilator, we all can supply the whole solution. So later also welcome you to have a view overlook on our website, medwish.com. Okay, so finish our OR room solution. So next, let's move to our radiology department.
to have overlook about our for the X-ray machine. And here is for us the obstructive room. As you see, we can apply for the obstructive table, delivery table, ultrasound machine, and so on. So later, if you have the interest, you also can have a check on our website, medwish.com. Okay, so next, let's move to have a reference for X-ray machine. This is a popular model, MPD56N model. The power is a 5.6 kW power. It's very, this machine is done from the three parts. The first one is a hand type. And the second type is for the base form. And the caster is it, and the last one is for our flat panel detector. So we operate for the wellness. So okay, so let's start from the one by one. For this, okay, it's me. When this arm doing a movement and down to the lowest position. So here's the locking. We are being locked automatically. So doctor is very safety, so it cannot move. And for this hand part, also can be moved in the different position to do the examination for the doctor. And for this, thumb part, here we'll have the lamp cover. We will supply the lamp cover when you order this machine, and we will install the software inside directly. So when you receive the X-ray machine, just remove the package and start connecting with your local internet so your machine can start using directly. It's very easy. And the last one is for this flat panel detector. We prefer the big die. It's a 7-inch and 2 7-inch. And for this model, we equipped with a wellness flat panel detector to do the emerging transfer. Don't worry about the connecting. And for the inside, it has the detachable battery. And for the standard accessory, we will have the two pieces battery for the replacement when during the using. If you have the accessory required for the tree stand, and we also have the simple type to equip for this machine to have the using. So later you also can ask our sales manager to give the video or the brochure introduction about this model. Okay, so after the introduction of our portable X-ray, so do you have the request, or if you have a special X-ray room, so which the another time we will do the recommendation for you. Here is fixed type X-ray machine, and the power capacity can reach to the 50 kW power. So if your hospital or the clinic has the special the lead decoration room, so this model will be a better preferred. For this model, we equipped with a Toshiba tube. And it's very, all the function movement can be controlled by this touch panel. It's a height movement. It's a tube movement to the doctor for the right position. And all here we are show the
shows a degree, the distance between the flat panel detector or so the doctors can adjust here directly. And here is we can to do the adjustment for the size. And the one of the most advantage course this X-ray machine can do the flat panel detector tracking function. When we move the flat panel detector, so the machine will try to tracking the various detector and do the movement directly. And the accident is it just click for this tool. So the machine will do the adjustment to tracking the panel here actually. And you also can see the different distance shown in panel directly. Okay, so later if you have the more issues or the ideas for this model, you also can ask our sales manager to get the operating video or the operating menu. So next, I would like to back our camera to my colleague Baby to introduce you for the hospital room and the obstetric room. Okay, thank you so much, Shai. Hola. Thank you so much. Hola, buenas noches to all of you, to Mr. Anna and all of our Columbia VIP clients. Today in our showroom, we will concentrate on introducing you our product quality and regarding how to deliver and after sale. Our partner, Mr. Anna in Miami, will introduce you. As you know, that MedWish have already in medical field for 14 years from 2009. We have already have rich experience exported to Colombia before, and we served several hospitals there. And also MedWish team have visited Colombia before. So today in our showroom, we will make more time to introduce you how MedWish products quality and what kind of functions you can enjoy and the different opinions of the medical equipment. Now we are in our obstetrics and gynecology room. You can see that we do the package solution for the whole hospital project. And regarding the maternity hospital, you have a rich choice, like the gynecology beds, the delivery bed, and the infant incubator, infant warmer, and also the gynecology examination coach, and the ultrasound machine. Which products you are interested? Here you can see different options. You can also go through our website, medwish.com, and register on our website. You can check our prices. And this is one of our electric air bed with multifunction. We can adjust the back rest and the height adjustment just on the hand remote control. And all of our LDR bed, the delivery bed, the loading capacity is over 250 kilograms. And also this baby cribs, we have exported the hundreds of units to Colombia before. This one, the color is option like the pink, blue, and the green color. We can also supply the ultrasound machine like the portable type and the trolley type with the 3D and the 3D Doppler and the 4D Doppler function. Now, next, follow me. Our showroom, the total scale is 1,500 square meter. It including different departments like the general ward and the emergency and the operating theater, the radiography. My colleague Shine have already introduced you. And this is our emergency department.
we can see the, many different types of patient stretchers, like this one, the HF001, the hydraulic stretcher. We have exported a lot this model to Latin America market and support our client with the tenders. The all of these stretchers and the equipment, our warranty is 18 months, and the warranty for motors is 3 years. Now next follow me, we will go the general world. This is our general world. Here we are showing the different types of hospital beds, the electric bed and the manual crank bed. MedWish hospital bed, that we choose the ball steel, and the bed for the cyclist is 1.2 millimeter. This bed we made of a powder coated steel material, and also the ABS material, it's optional. The ABS material bed, it's detachable and more easy for clean. The steel bed board, which the bed board thickness is 1.2 millimeter, and the loading capacity is up to 250 kilograms. All of these hospital beds, the electric beds, we are use the Denmark Linac model. The warranty is 3 years. And this bed is a color, and the brick is optional. Like this bed, the most wholesale model use the central brick system. And all of these that you can choose according to your demand. We have ABS handrails and the aluminum handrails. The renovated the hospital furniture, like the dining table and the bedside locker, and the company chair. You can do the package shopping in at medwish.com, and also the hospital curtain. All of these products that we will concentrate on the quality standard, and even you can check the bed details. On the hospital bed, we use the 304 stainless steel the screws. It's the anti-rust standard is very good. And we can also supply the orthopedic bed and the home care bed. Thank you so much for your attending our meeting today. Any product you are interested, you can contact our team or go through our website, medwish.com, to leave a message. Thank you so much. Okay, thank you. Thank you, Gloria. So for the products, if anybody have the questions, you can write in the message box and we will reply you one by one after the meeting. Okay, so next, let's invite our partner in Colombia, Mr. Allen, to make the presentation. Welcome. Mr. Allen, it's your time. Welcome. Hello, okay. Mr. Allen. Yes, good evening. Okay. Good evening to everyone. Somehow we'll have you show the picture. I hope you don't mind. You can about him. Yeah, I hope you mind, Nancy. I'm going to go ahead and continue in Spanish, okay? For the benefit of everyone. Okay, buenas noches a todos, a los atendees a esta reunión. El objetivo ha sido, obviamente, la introducción, la presentación de todos los equipos y variedad de dispositivos que MedWish comercializa. A nivel mundial, la plataforma MedWish.com está siendo utilizada para el beneficio de
la comunidad médica en Latinoamérica, Norteamérica y obviamente en Asia, Oceanía y África es muy completo. Entonces, en relación a lo que es Apex Group, Apex Group es la compañía que hemos fundado y que hemos entrado en una relación estratégica con MedWish, con la señora Nancy, para efectos de darle el apoyo logístico, regulatorio y técnico a las ventas de MedWish en Latinoamérica. La ventaja de esto es que obviamente los equipos, los dispositivos fabricados en China compiten muy bien hoy en día en tecnología y precio con aquellos de origen europeo o norteamericano. Y quizás en ciertos casos compagina muy bien con los requerimientos de la atención clínica en los hospitales latinoamericanos. Nuestra misión es mejorar la atención al paciente en toda América Latina, hacer presentación y desarrollo hospitalario, equipar las clínicas en los relativos, las diferentes áreas de desempeño que requieran. Y como bien lo dice nuestra misión, cerrar la brecha entre los avances médicos globales y la necesidad local de atención clínica. Go ahead and pass the slide, please. Next slide, please. Star, can you put the next slide? Okay, hold on. Next, you go ahead, Alan. Right. So, la misión en nuestro caso es dar el apoyo a MedWish en lo que es esta alianza estratégica que hemos forjado. Tenemos una relación mutualmente exclusiva, donde ellos se apoyan en nosotros para lo que es el apoyo logístico, el apoyo regulatorio, el apoyo técnico, y nosotros a la vez nos relacionamos exclusivamente con ellos en virtud de poder compaginar y desarrollar ciertos dispositivos que se ajustan a las expectativas del el médico latinoamericano. En cierta forma, lograr un balance ecuánime en lo que es calidad versus precio y el desempeño del equipo en Colombia. Next slide, please. Start next slide, please. Okay. Como estamos ubicados en Miami, podemos dar todo lo que es el apoyo logístico y de partes y suministro de insumos que puedan ser requeridos. Mantenemos un inventario bastante amplio en relación a las dotaciones que estamos haciendo en Colombia, y en particular en aquellos dotaciones de índole global, donde equipamos el hospital completo. Hemos de contar con un amplio stock de partes y de insumos para el servicio de postventa. En muchos casos, equipos que puedan ser after the sale, en el caso puntual de los quirófanos, por ejemplo, todo lo que son en términos de electrobisturí, lo que serían placas y lápices, electrodos positivos, negativos, retorno, el área de ventilación, todo lo que son circuitos ventilatorios, filtros, en el área de anestesia, lo que pudieran ser vaporizadores, fuelles de ventilación, sensores de presión, sensores de flujo, el tipo de cosas que se desgastan, se vencen y que es necesario reemplazar puntualmente. Podemos despachar por avión, podemos despachar por transporte marítimo, dependiendo de qué tipo de dispositivo se está despachando, obviamente, y el transporte la logística local en Colombia, lo que sería el llevar el equipo a su destino final. Contamos en este momento con 15 registros sanitarios de todos diferentes dispositivos en lo que es el área de hospitalización, quirófano y imagen de diagnóstico. Tenemos registro sanitario de tomógrafo, ultrasonido,
en el área rayos X, en el área de quirófano, pues, mesas, lámparas, máquina de anestesia, electrobisturí, pues, monitores de paciente. En el área de hospitalización, todo lo que son camas, camillas y otros. Ya, un total de 15 y bastante amplio. Si fuera necesario, podemos ampliar diferentes registros sanitarios en la manera de lo necesario. En este momento todos estamos, sabemos de las circunstancias que están pasando en Colombia, que es el término sociopolítico y las variantes que tenemos en el INVIMA, pero son aguas que conocemos íntimamente y podemos navegar. Próxima slide, por favor. Pon la próxima. Okay. Esto es muy importante, lo que es el servicio biomédico, particularmente en los equipos de mediana o alta complejidad. En los equipos como el rayos X portátil digital que nos enseñó la señorita Baby, ese es un equipo que pudiera necesitar de servicio biomédico local en lo que es calibración y mantenimiento, y contamos con los biomédicos que pueden dar una respuesta oportuna y eficiente a cualquier necesidad de servicio médico que presente el dispositivo, particularmente en lo que es rayos X y en lo que es ventilación. Las mesas, las cables, las lámparas, las camas, pues requieren típicamente menos servicio, pero lo que es ventilación, anestesia, tenemos gente especializada en electrobisturí también, y obviamente para lo que es el área de diagnóstico imagen, que sí va, requiere frecuente calibración y servicio técnico, pues tenemos a los muchachos calificados y que pueden dar respuesta completa en toda Colombia, desde punta a punta y frontera a frontera. Próxima, por favor. Next slide. Ok, esto es las soluciones integrales que hacemos. En el tema de los proyectos de alta y mediana complejidad, donde vamos a hacer el desarrollo de una clínica en que puedes estar en antiproyecto o en proceso de construcción, prestamos servicio de ingeniería médica en apoyo a los ingenieros locales, en lo que es compaginar lo que es el requerimiento clínico versus el desarrollo arquitectónico para que cumpla con todo lo que es la expectativa de la Superintendencia de Salud Local y la permisología requerida en lo que es todo el área de desarrollo dimensional de los interiores médico-quirúrgicos, particularmente lo que son las dimensiones de los pasillos, las entradas y salidas, área, flujo de área estéril versus faena sucia, desarrollo de lo que es el filtraje de los sistemas de aire acondicionado. Entonces, podemos llevar un proyecto de dotación global desde la incepción del proyecto hasta la inauguración del mismo. Continúa, por favor, Star. Next slide. Next slide. Okay. Esto es para las soluciones de financiamiento que estamos proveyendo al Ministerio de Salud. Esto es esencialmente para los proyectos de dotación global a los clientes que pudieran calificar. El China Exim Bank se presta a contemplar préstamos de 1 millón a 10 millones de dólares con un 20% de depósito en la compra y un 80% de financiamiento del balance, lo cual para un proyecto de dotación global que ascienda a un mínimo de 1 millón de dólares se convierte en bastante cómodo, porque el cliente pone el 20% de depósito y después el financiamiento se le hace 7 años y quedan haciendo un pago que oscila entre $15,000 mensuales. Esto está diseñado y orientado hacia la dotación global a hospitales del gobierno, hospitales del Ministerio de Salud, dependencias de nivel 4 que necesiten dotación, renovar la dotación. Este es el proceso que estamos enfocando. Next slide, please, por favor. Ya,
Muchas gracias. Esta es esencialmente mi tarjeta de presentación. Estamos a su servicio. Si pueden tomar nota de la página web, hacer abordaje y ahí verán lo que estamos haciendo en términos de dotación en lo que son hospitales militares. Tenemos varios proyectos en curso en Perú y en Chile. Y lo que es el servicio de consultoría para el área de biológicos. Estamos exportando vacunas a Colombia. Y el área de commodities, que ya eso es otra aplicación de nuestra empresa. Muchas gracias. Okay, muchas gracias. Thank you very much, Alan. That's a nice presentation. Thank you so much. Thank now, you. Next we will enter free talking part. Okay, Mr. Alan, do you have us to transfer with custom question and we can answer them online? Sí, adelante, por favor. Yeah, sí, ¿tiene alguna pregunta? Por favor, Levanta, le llamo y te responderemos. A todos los oyentes, si tienen alguna pregunta, por favor, adelante para poder hacer cualquier respuesta necesaria. Hola. Hola. Hola, ¿cómo estás? Doctor Camilo, adelante, por favor. Yo tengo un proyecto que es una clínica de cirugía plástica. ¿Me escucha? Sí, le escucho, doctor. Me falta muy poco de adquirir equipo, me falta dos lámparas cielíticas, una máquina, otra máquina de anestesia, ya tengo una máquina de anestesia. Me hace falta, bueno, las camillas, las mesas de cirugía las tengo. Eso era todo lo que me tiene parado, ¿ya? Y algunas adecuaciones que tengo que hacer en los quirófanos. Lo que pasa es que aquí con los bancos no ha sido muy posible porque pues, la clínica, el que me representa, soy yo como cirujano plástico, pero la clínica es muy nueva, es aproximadamente un año. Y ellos quieren una experiencia de 2 años. ¿Es posible que el financiamiento que tú planteas ahí se pueda escalar a los ejecutivos de financiamiento? Ah, es posible. Nancy. No, yo tengo para dar el down payment, o sea, el 20% que tú dices, lo tengo disponible ya y hacemos el negocio. ¿Cuánto okay. demora la importación? ¿Tiene stock? Empecemos por lo que es la viabilidad del financiamiento, doctor Torres, por favor. Gracias. Nancy, el doctor Camilo. Tengo dos clientes más. Ok. Dr. Camilo is wondering whether Medwish could offer financing for the equipment purchase that he's got planned. Yes, we did. How so? Yeah, but it depends. We need some document, such like their information and the 3 years financing report, if they have. But we not, do not do the new company. We should they okay. Give us some document to check, yeah, if they can get them in financing, yes. Okay, doctor Camilo, Nancy indica que si usted cuenta con estados financieros de 3 años, puede aplicar para financiamiento directo con MedWish y que se le pueden enviar la planilla para que haga llenar y someter los documentos necesarios para que el departamento financiero haga la evaluación. A ver si se le puede otorgar el plan de financiamiento que usted pide. Bien, mañana tienen esos documentos. Creo que tengo a Nancy en línea por WhatsApp. ¿Le puedes decir entonces que me mande eso? Ok, perfecto. Nancy, what we need to do is send to Dr. Camilo the credit application. But it would be good, Dr. Camilo. Hagamos lo siguiente, desarrollemos una cotizacioncita
Usted nos puede, yo le voy a enviar, bien sea por WhatsApp, por correo electrónico, para que nos envíe el listado de todos los equipos que usted quiera comprar. Aproveche, la maquinita de anestesia, no hay problema. Las dos lámparas de los quirófanos, obviamente tampoco. Y ahí podemos evaluar todos los requisitos. Tenemos INVIMA para la máquina de anestesia, tenemos INVIMA para las lámparas. Y cualquier otra cosa que usted necesite, monitores de pacientes, quizás. ¿Cómo está de stock? De stock. Nancy, how long for a couple OR lights to ship? Pardon? What would be the delivery time on a couple OR lights for Dr. Torres? OR lights, normally 20 yeah. days. Yeah. 20 días de producción, doctor, y después el despacho, que si es marítimo se tarda 4 semanas, o sea, póngale de 6 a 8 semanas la tiene instalada. Okay, so Dr. Torres is a candidate. I think what we need to do is send him a list so he can write down everything that he requires. And then send him the application for financing. Hopefully he'll qualify. And then we can close the transaction and send him his equipment. Okay, no problem. Thank you, Dr. Torres. Thank you. Okay. Thank you, Dr. Camilo. So, questions? Questions? How the pronunciation in China is Camilo or Dr. Camilo? Doctor Camilo, muchas gracias. No, en Chinese, en Chinese. Chinese name is Camilo. The same. It's, muy bien, muy like bien, muy bien. Quería escucharlo de una chica china. Tenemos más de 20 personas acá. Aquí estamos listos para el... Buenas noches, Claudia. Hola, buenas noches. Claudia Montalegre, Colombia. Mira, yo pues ocupo un cargo directivo de una S y si me estaría interesada, ¿cómo es el proceso de gestión para el tema de financiamiento para hospitales públicos para dotación? Ok. Montalegre, Claudia Montalegre. Sí, señor. Monte Alegre, ¿cómo está, Claudia? Mucho gusto. Bien. A ver, en el caso de la dotación de hospitales públicos. Sí, los hospitales públicos califican por virtud de la relación que mantiene la República Popular China para con la República de Colombia, en lo que es el financiamiento de dotación médico-quirúrgica global, para que la involucración de financiamiento con el Exim Bank de China y Sinosure, ya la compra mínima en este momento es de $1,000,000 y el máximo es $10,000,000. La proyección es el 20% es provisto por el cliente, financiamiento asciende a un 80% por un término de 7 años. Entonces esto pasa a ser algo relativamente cómodo para el cliente, porque si te proyectas a un monto de financiamiento de $800,000 a 7 años, que pudiera ser de aproximadamente un pago de $15,000 mensuales, pues pasa a ser algo bastante cómodo en lo que es la adquisición. La calificación del préstamo esa ya es de gobierno a gobierno. El peticionante o el es obviamente un hospital público, puede ser un departamental, ¿correcto? O de la gobernación, o dependencia directa del Ministerio de Salud. Y esos pueden aplicar. Esto ya es un trabajo que yo hago con mucho gusto. Le mandamos, primero hacemos una evaluación de los equipos que el hospital quisiera adquirir. Mandamos un surveyor, que es el doctor James Osorio Valencia, que él va con su equipo de técnicos. Tenemos una reunión, evaluamos las necesidades, elaboramos el proyecto y pasamos a cotizarlo. Una vez cotizado y aceptado en los precios, etcétera, las condiciones, el paquete de dotación, entonces entramos a un proceso de aceptación de parte y parte.
y lo sometemos en su momento a lo que es la aplicación de crédito auspiciado por Sinosure y por el Exim Bank. La aprobación en el caso de los hospitales públicos es bastante probable porque el acreedor es la República Popular China, amparado por un financiamiento auspiciado por Sinosure, y el comprador, que sería en este caso el creditor, ¿correcto? Está auspiciado por el sovereign de la República de Colombia. Ya esto lo radicamos ante la Embajada de China en Colombia, la Embajada de Colombia en China. Se dan las aprobaciones necesarias y se procede a hacer el recaudo del 20%, financiamiento aprobado, se despachan los equipos y allá procedemos a instalar, hacer la puesta en marcha y la aceptación final de la dotación, y ya en ese momento, a partir de la firma de aceptación, pasa entonces a ser ya un contrato de pago mensual por parte del comprador a el financiador, siendo este el Exim Bank de la República de China, República Popular China. Gracias. Entonces, ¿ustedes ayudan a hacer todo ese proceso de gestión para que la entidad del hospital público haga toda la solicitud de crédito con la República de China? O sea, ¿ustedes Totalmente. Directamente hacen todo el asesoramiento de todo el proceso para solicitar el crédito? Así es, Claudia. Y el proyecto con, sí, de los equipos, de costos, marcas, INVIMA y todo. Tal cual. Entonces, eso lo hacemos okay. En conjunto. En principio, te puedo dar, si gustas, anota mi teléfono y me llamas a tu mejor conveniencia mañana. Ponemos una cita para entonces ya avanzar hacia saber a qué hospital estamos hablando, cuál es el nivel de complejidad. Ponemos la cita para que enviar a la persona que va a hacer la evaluación del caso. Se hace el levante de toda la dotación que hemos de cotizar, y una vez la cotización es aceptada, entonces pasamos a lo que es el proceso de aplicación de crédito. Correcto. Okay, gracias. Tengo dos dudas. Ustedes, pues, ¿qué tasa de interés se maneja? Y como las cuotas son en dólares, ¿se maneja una el dólar a la hora de aceptar el préstamo, o se maneja tasa variable dependiendo pues del valor en el mercado? Es correcto. El pago obviamente es fijo en dólares, y en este momento el dólar se está devaluando en Colombia. Ahorita creo que la tasa estaba en 3.700 esta mañana. Es posible que sin diferentes cambios del ambiente sociopolítico colombiano, oiga, que se vuelva a remontar hacia los 4.000. Pero si se pone a pensar en los últimos 24 meses, ha estado bastante consistente entre 3.500 y 4.100 al máximo, cuando estuvo el máximo que estuvo por arriba de 4.000. Entonces está relativamente estable. Y claro, al momento de hacer el pago, se paga en dólares, y sería lo que sería la tasa representativa de ese momento. Entonces es posible que unos meses sea más caro, otros meses sea más barato. La tasa de interés es la mejor, es muy económica en comparación con los préstamos que se pudieran ubicar localmente y a través del Banco de la República o Bancolombia, cualquiera de los bancos grandes que hacen leasing de dotación. Entonces sí, es extraordinariamente ventajoso, y el endeudamiento es en dólares, es correcto. Me gustaría seguir tu contacto para poder pues tener como más acercamiento y hablar más del tema. Sí, me gustaría pues poseer toda la información pues para llevar la propuesta a la entidad pues en la que estoy representando. Perfecto, Claudia. Si gusta, entonces anota mi teléfono aquí, el código de área 1-786-553-86. Dame un momento, qué pena. Código de área 1. 1 es el código de país. Código de área 786. 786. Teléfono
553 553 8682. ¿Me puedes dar una, me mandas un mensajito, nos ponemos una cita y nos planteamos, nos ponemos una reunión por Zoom o por WhatsApp, videollamada, lo que guste, donde sea más fácil? Y avanzamos, avanzamos. Es Ay, un gracias. Extraordinariamente benigno y beneficioso. Entonces, Alan, buenas noches. ¿Puedes repetir el número, por favor? Con gusto. Código de área país 1. Código área 786, teléfono 553-8682. Alan, ¿me puedes regalar tu apellido? Qué pena. Azpurua, AZP de Pablo, UNUA. Gracias, que estén bien. Hello. Hola. Hola. Miss Allen. Yes. Yes, Doctor Yes, Doctor Gonzalo. Have some questions. Sí, buenas noches. Alan, mucho gusto. Mi nombre es Gonzalo Núñez. Yo soy médico ortopedista y tengo la siguiente pregunta. En caso de que hagamos una negociación y compremos los equipos, ¿cómo sería el servicio de postventa? Me parece que es una cosa bastante importante al momento de tomar una decisión de compra de los equipos. ¿Cómo sería el servicio? Los repuestos ya lo explicaste. Quiero saber si el servicio del recurso humano, del técnico que estaría a cargo de una eventual reparación. Correcto. A ver, son muchachos que yo conozco hace muchos años. A ver, doctor Gonzalo. Yo tengo llevando equipos médicos a Colombia desde que Samper era presidente. Entonces, estamos íntimamente empapados con los many, many cambios que ha habido en la atmósfera de la dotación médico-quirúrgica colombiana. A lo largo de los años, hemos recolectado una cantidad de muchachos que son muy buenos, biomédicos colombianos, que trabajan bajo contrato. En el momento que nos hacen falta, ellos están siempre en mi servicio. La Asociación de Biomédicos de Antioquia, tengo muchachos en Cali, tengo otros en el área del Meta, en Villavicencio, que son de mi alta, y en el Atlántico, en la costa, también tengo dos muchachos que son muy buenos. Son muy buenos y saben, extremadamente bien formados. Ingenieros biomédicos de primera línea que hoy en día han forjado sus propias empresas de servicio y mantenimiento y trabajan por su cuenta y están directamente relacionados con nosotros y prestos a responder a las necesidades de servicio de postventa. A ver, la realidad es esta. Cuando hacemos una instalación de una dotación compleja, pero la hacemos bien hecha, los equipos no tienden a sacar la mano muy fácil, no tienden a dañarse así de buenas a primeras, ¿no? Son equipos confiables, tratamos de trabajar con altura de nivel mediano-alto, que para todavía mantener un buen compromiso de calidad versus costo. Esto nos da confiabilidad. Por ejemplo, los componentes de los monitores de signos vitales, tratamos de trabajar con marcas reconocidas, donde el equipo pues tiene pulsosimetría en Elcor, el bench de capnografía es típicamente Oridian, las tecnologías de presión arterial no invasiva son Sontec o en algunos Collins. Entonces esto nos da la confiabilidad de que no son equipos que son de mediana o baja calidad, que tiendan a dañarse, tiendan a exigir mantenimiento correctivo consistente. Una de las cosas que es muy importante es el mantenimiento preventivo. El mantenimiento preventivo no lo hacemos nosotros directamente. Nosotros calificamos a los biomédicos residentes en las clínicas a que puedan hacer el mantenimiento preventivo del dispositivo de acuerdo a las exigencias del equipo. Si el mantenimiento preventivo es hecho de una forma rigurosa, por ejemplo, cambiarle los filtros a los ventiladores. No se daña la bomba. Ese tipo de cosas muy sencillas que realmente, por ejemplo, una celda de oxígeno en una máquina de anestesia
Nosotros podemos despachar el repuesto y obviamente esa es una reparación que la puede hacer el biomédico. Porque si pasa a ser una reparación de mantenimiento preventivo, aun cuando esté dentro del periodo de garantía, pasa a ser facturado por nosotros. Si es una reparación de garantía, mantenimiento correctivo dentro del término de garantía del equipo, obviamente es gratuito para el cliente. Y sí, también suceden cosas, también se dañan y en ese momento pues damos la respuesta necesaria y son la garantía de los equipos médicos, es garantía contra defectos de fabricación y cubre todo lo que es el costo de las partes, ¿ya? Entonces, esa es la forma de dar la respuesta inmediata a cualquier exigencia de servicio biomédico que se presente. Muchas gracias, Alan. Ha sido muy clara la explicación. Tengo una duda más. Resulta que si ha trabajado mucho tiempo, sabrá lo cambiante y lo dinámico que es la reglamentación de salud en Colombia. Esto Sí. por lo siguiente: digamos que si decidimos comprar unos equipos de imágenes, diagnósticas, unos rayos X, flat panel, etcétera, las normas aquí cambian muchísimo. O sea, lo que hoy era, ya en 6 meses quizá no es, y la Sí. modifican siempre pendiente a buscar estándares más altos de calidad y sobre todo centrado en seguridad del paciente. Sí. Nosotros tendríamos la seguridad que los equipos que en este momento ustedes nos ofrecen cumplen con las exigencias regulatorias en cuanto al Ministerio de Protección Social en mi país. Sí, definitivamente. Primero no estamos trabajando con radiación, no estamos trabajando con aceleración lineal, ni equipo de braquiterapia, ni equipo de bomba de cobalto, nada que implica un alto nivel de complejidad o nivel 4. Estamos hablando de equipos de rayos X digitales, donde en la meteorología que exige el INVIMA hoy en día y la superintendencia para darle la aprobación y la puesta en marcha del equipo, tenemos que hacerlo. Y para eso acudimos a los que tienen la licencia de certificado de meteorología que exige la superintendencia, ¿correcto? Entonces, y las generaciones de equipos, estamos hablando de generaciones de última generación. Entonces, por tanto, no creo que sea probable que nos encuentre una situación donde un cambio en normatividad y regulación colombiana haga que un equipo recién comprado de primer nivel, de primera generación, pase a ser desahuciado por estar fuera de lo que es la nueva normativa. En otras palabras, estamos hablando de unos equipos relativamente sencillos, doctor. Lo que son los tomógrafos, pues los tomógrafos Neusoft están de primer nivel y ellos se lo fabrican a Philips. Entonces, no hay ningún problema por ese lado. Los equipos de rayos X son equipos rayos X digitales, que ya hoy en día, pues el nivel de radiación dispersa es bastante, bastante po pobre, no hay todo lo que es la radiación incidental por virtud de la operación del equipo. Los colimadores son muy focalizados, entonces inclusive cuando se pone en la bata y te pone el detector de irradiación, pues no te eleva mucho. La irradiación en rayos X digitales no es como era hace 30 años. Los equipos, a ver, yo tengo 34, 35 años instalando equipos rayos X y obviamente la tecnología al final de los años 80 era mucho más agresiva en lo que era el personal clínico en aquel entonces. Hoy en día es relativamente mucho más benigna la operación del equipo de rayos X, ¿correcto? Entonces, en el área de los portátiles, como el DR que estaba enseñando la señorita hace unos ratos, ese equipo es 100% colimado, 100% focalizado al panel digital, se le coloca al traumatizado, bien sea en urgencia, bien sea en quirófano, y prácticamente no hay ninguna radiación dispersa, un buen delantal y no más, y es un equipo que no presenta muchos problemas. En el área de rayos X, ese rayos X de mesa flotante con el soporte de tubo puede ser suspendido, puede ser de pie, de piso. Es un estativo
realmente capaz, realmente usted, como lo vio, el detector digital es, y el tubo son Toshiba, o sea que estamos usando marcas de primer nivel y el resto es la metalmecánica de China, que hoy en día, pues China es la fábrica de equipos médicos del mundo. Entonces, realmente no anticipo, para darle la mejor respuesta, a que los avances regulatorios del INVIMA y de la Superintendencia de Salud en Colombia vaya a hacer que un equipo comprado hoy por hoy, de última generación, pase a ser exhaustivo, que quede desahuciado por cambio de la normatividad. No debería suceder, doctor Gonzalo. Thank you, Alan. Muy amable, muchísimas gracias por su explicación. Quiero agradecer también a Yana por la invitación y ya con eso quedó muchísimo más tranquilo. Ya nos hablaremos por el interno para ampliarte el portafolio de los equipos que yo necesito y muchísimas gracias de nuevo, que tengan una buena noche. Muchísimas gracias, doctor Núñez. Sinceramente atento a su comunicación, por favor. Muchas gracias. Alan, okay. Buenas noches. Doctor Antonio. Hola. Hola. Miss Alan. Okay. Respecto a las preguntas de los colegas, me surge una duda. ¿Cuántos días usted tiene respuesta para, en promedio, para envío de piezas de equipos, de los reemplazos en caso de daño? Correcto. Y otra pregunta respecto a las piezas. ¿Cuánto tiempo ustedes garantizan disponibilidades de piezas para los equipos? Viendo pues como las casas fabricantes, ellos están renovando cada año los equipos. A veces, pues cuando hay nuevos modelos, dejan de fabricar las piezas del equipo anterior. Entonces, ustedes, ¿cuánto tiempo garantizan pues disponibilidades de piezas de un equipo comprado posterior a la compra? ¿Ves? Correcto. Esto es muy importante porque la disponibilidad de partes a partir del momento que el equipo está descontinuado, es realmente muy importante. Entonces, la ley exige que el fabricante tenga disponibilidad de partes hasta 5 años después que el equipo ha sido descontinuado. Durante la vida útil del equipo, hay que tener proveeduría de partes disponibles. Y después que el equipo es descontinuado hasta 5 años después, están obligados a darle servicio de postventa en apoyo a lo que son partes y refacciones. Después de 5 años ya pasa el end of life del equipo como tal y no tienen la obligación de tener partes disponibles para el equipo. Esa es la normativa. Ahora bien, hay equipos que la tecnología que utilizan internamente pasa es tecnología que es estable, establecida, y que sería difícil en no poder reparar un componente a nivel electrónico componente, lo que es hacer reparaciones de lo que es el board a mucho tiempo después de que el equipo sea descontinuado. Ahora bien, en el caso puntual, por ejemplo, las camas de MedWish tienen motores que están reconocidos en todas partes del mundo, donde dentro de mismo Colombia se puede coger el motor y llevárselo a Linac, y ellos tienen motores actuadores para hacer el reemplazo mucho tiempo después de que la cama ha sido comprada y que ella esté fuera de garantía. En el caso de lo que son las mesas de cirugía y las lámparas. Okay, Mr. Len. Dijo, okay, thank como you. Lo, let me finish, the answer to her, please. Como lo es los LEDs que son marca Osram. Ese LED se consigue en todas partes con mucha frecuencia. Entonces, la disponibilidad de partes es esencial para lo que es la reliability del dispositivo, ¿correcto? Sí. Y por otra parte, el tiempo de despacho. La respuesta es inmediata. Entonces, si hay una necesidad de una parte para dar un servicio técnico de postventa, MedWish recibe el requisito por parte del cliente, inmediatamente procesa la orden, la contempla si es bajo garantía o si no lo es, y hace el despacho. En el término de parte, se despacha por avión
a menos que sea una parte relativamente pesada, pues un gato hidráulico, una mesa de cirugía o algo así, pues sí, ya se manda por barco, ¿correcto? Entonces la respuesta es inmediata a la capacidad de respuesta que podamos tener, que es agresiva y poderosa. Esa es la misión de Medwage, no abandonar sus equipos después del servicio de postventa. Es crítico para el éxito de todos. Gracias, Gala. Muchas gracias, Claudia. Okay, thank you, Alan. Dr. Antonio Hayo on the line. Yeah, you can say hi to him. And he has some questions. Dr. Antonio. Hola. Doctor Antonio. Okay, he leave. Next is a doctor Horacio. Hola, Doctor Horacio. Hi there. I think you mean Horacio. Okay. Nice to meet you. Nancy es doctor Horacio Goes. That's right. Sí, así es. Gracias, Alan. Pues no, mucho gusto. Muchas gracias por la invitación. Muy atento, pues, como a toda la disponibilidad de equipos. Yo, pues, me estoy enterando, pues, de la oferta que tiene Medwish. Y yo conversaba con uno de los asesores de Medwish, con Lily. Le decía, pues, ¿ustedes de qué tamaño son en China? O sea, ¿qué tipo de constructor son? ¿Son mediano proveedor o bajo proveedor, pues, como constructor? Ella me decía que eran una empresa, pues, como de mediana envergadura en China, ¿sí? Y bueno, yo les preguntaba que era muy importante para nosotros conocer o de pronto ver los dispositivos aquí en Colombia. No sé qué posibilidad hay de conocer alguna institución que ya los tenga y podamos ir a visitarlos para poder, pues sí. Sí, como pues, no sé, algunas cosas es importante verlas, consideramos acá. Yo soy de Medellín, sí. Ah. Estoy en la clínica CES, que es una clínica, digamos, universitaria y sin ánimo de lucro. Ok. ¿Y qué dispositivo está interesado para la clínica CES, doctor Horacio? Bueno, nuestro interés principalmente son las camas hospitalarias, ¿cierto? Ok. Y creo que, no sé, según las preguntas que han hecho, discúlpame un segundo. Sí. Mire, en el departamento... Son como el interés en general, ¿cierto? Sí, sí. Porque la disponibilidad de camas hospitalarias en Colombia es un poco limitada. Uno, cuando va a buscar proveedores de camas, encuentra a unos 3-4 marcas conocidas internacionales como Stryker, o nacionales como Los Pinos, ¿sí? Sí. Y bueno, digamos que a veces la disponibilidad de los repuestos no es la mejor, los motores no se consiguen, ¿cierto? Sí. A ver, yo los conozco muy bien, conozco a Los Pinos muy bien, no voy a decir nada malo de ellos, y obviamente Stryker, Hillrom, pues son las de toda la vida aquí en Estados Unidos, ¿correcto? A ver, en Cali yo doté la Clínica Santiago de Cali y la Clínica de Occidente íntegra, de piso a techo. En Bucaramanga, el departamental de Bucaramanga le pusimos 175 camas, en el año 2015, toda la dotación global del edificio lo hicimos, y esas camas, hasta el sol de hoy, nunca me han llamado. Nunca me han llamado a decir, don Alan, se me fue un actuador, se me dañó un control de mano. Pues la verdad, no he recibido ninguna hasta el sol de hoy, tocar en madera, entonces eso va mucho que decir del buen desempeño de las camas eléctricas. Ojo, que las camas eléctricas hay que asegurarse que el hospital tenga buena consistencia en lo que es las líneas de poder.
porque cuando se va y viene la luz, se va y viene la luz, ese tipo de cosas, pues tiende a molestar en lo que son los actuadores y la tarjeta central de la cama. Pero si le ponemos un buen cortapico a lo que es esa línea de poder que alimenta el área de hospitalización, no deberían tener problema. Las camas, a ver, las podemos despachar. Si usted hace una orden de 20 camas, póngale, que es lo que le cabe a un contenedor, pues le mandamos uno o dos actuadores repuesto extra y un control de mano extra, tal que usted pueda contar con partes de repuesto a la mano al hacer su dotación, ¿correcto? Eso es lo que pudiéramos hacer en anticipando la necesidad de servicio biomédico que pudiera presentarse o no, pero si se presentara, pues ahí tiene la partecita para hacer la reparación inmediata. Doctor Horacio. Sí, disculpa, se me fue, no sé, la señal. No, tranquilo. Pues sí, eso es lo que le puedo decir. Las camas son buenas, son muy buenas, son confiables, no molestan, la verdad no molestan. Y dándoles un trato grato, un trato amable, pues duran 10, 20 años, sin problema, las camitas. Perfecto, quiero aclarar dos cosas. Hablaban de más o menos 8 semanas de entrega puestas en sitio, ¿cierto? Sí, correcto. Y ahí la otra. Y el peso, ¿el qué peso soportan las camas? El peso máximo en kilos. Creo 300 kilogramos. Nancy, what's the weight capacity of the bed, the hospitalization electrical bed? 250 kilogram. I You guess I mean the heard weight, that, weight, but the loading the or weight weighting? capacity. How much? Yeah, 250 kg. 250 kilos, yeah. So, 250, 250 okay. kilogramos, doctor. 250. Se pueden, Perfecto. las puede utilizar en aplicaciones bariátricas. Okay. Hola, doctor Antonio. Yo creo que el doctor Antonio quería comprar unas camitas. Yeah. Buenas noches, doctor Antonio. Sí, estamos. Ha sido muy difícil el audio, pero más o menos digo, más antes. ¿No? Gracias por la invitación. Comería, tal vez fue con Alan que tuve la oportunidad de conversar por internet, por Marco, la posibilidad de hacer una visita en mi próximo viaje a Estados Unidos. Excuse me, Dr. Antonia, maybe you can try join again because the signal is so weak, we cannot hear clearly. Colega Antonio, no se le escucha muy bien. La comunicación. Sí, señor. No, continúa siendo intermitente. Posibilidad de visita en Estados Unidos. Hello. Dr. Carlos. Get together. Hello, so anybody called Dr. Carlos? Okay, the time just wrong. Okay, now if anybody have some question. Hello? Excuse me? So anybody have more questions? Mr. Lin, could you hear us?
I'm sorry. Because Dr. Anthony, the net is not good. Could you help us to translate to him? Sí, sí, sí. Doctor Antonio, no se le escucha muy bien. Okay. Okay, so if yes, no friends have some questions, now we just covered all the agenda in the list. So now the meeting is finished, but I just suggest you you can come to our website and register in our website. You can see more price and the product. Okay, muchas gracias de nuevo por su asistencia. Okay, before ending, we invite you take a photo with us. Okay, por favor, abra su cámara. Vamos tomar foto con nosotros. So ladies and gentlemen, open your camera, we'll take a photo together. Okay. Por favor, abra su cámara. 3, 2, 1. Okay, muchas gracias. The meeting is ending. Thank you so much for your coming again. Thank you. The meeting is finished. Thank you, Mr. Thank you to Medwish team for the invitation. Have a good day, because you guys are in the morning, right? Yes. Thank you. Your time. Have a good day. Thank you for everybody for your time. Doctor Antonio, si me escucha, doctor Antonio, deme una llamadita, por favor, doctor. Doctor Horacio, mucho gusto. Hasta la próxima. Mucho gusto, Alan. Estamos en conversación. Gracias. Hasta para luego. Servirle. Gracias. Chao, Claudia. Mucho gusto. Doctor Daniel, mucho gusto. Gracias, Alan. Gracias a todos por su tiempo. Gracias. Chao. Yeah, Dr. Antonio, mucho gusto. All right. Thank you. I think I'm going to sign off. If you want to call me, Nancy, please do. Okay? Yes, I will call you back. Thank you very much, Alan. Thank you. Bye-bye. Okay. Bye-bye. Ciao. Bye. Anthony. Hola, Dr. Anthony. Open your... Por favor, abra su cámara. 让它结束吧。关掉。